microgliemia, ¿de acuerdo? Han sido señaladas como un riesgo en patología para pancreatitis aguda, que es otro factor de riesgo cuando hay incremento de los niveles de triglicéridos. Podemos tener colesterol un poco alto, podemos tener HDL bajo, pero si tenemos los triglicéridos muy altos, a partir de 500, en la mayor parte de la bibliografía menciona que ya el riesgo de tener pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia. Es otro factor de riesgo de estas dislipidemias. ¿Les abrimos? ¿Sí? La clasificación es abierta. Ahora, de hecho, de la epidemiología, de acuerdo a la OMS, pues se asocia que más de 4 millones existen de muertes por año por las dislipidemias, ¿de acuerdo? Por los eventos que puede ocasionar una dislipidemia. Y casi el 50% están causadas por problemas cardíacos. Estaríamos hablando de síndromes coronarios agudos, de infarto. De acuerdo a la American Heart Association, casi un tercio de la población americana tiene su colesterol mayor o igual a 200 miligramos de sí. O sea que todos tienen hipercolesterolemia. Si hablamos a nivel mundial, ya habíamos mencionado, casi fíjense, el 66% tienen dislipidemia y muy pocas personas no, como solo un 34%. ¿No? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el problema? El factor principal, nuestra alimentación. Lastimosamente, estoy seguro que ustedes, bueno, incluido yo, cuando era estudiante, esta era nuestra comida, porque no alcanzábamos a ir a almorzar a nuestras casas, porque teníamos teóricas justo como ahora a las 12 o a la 1, y después teníamos otras prácticas en la tarde, o salud pública o medicina vegana, ¿no? Entonces, nos pasamos a una alimentación más de comida rápida. Está perdiendo de carbohidratos y, pues, más grasa, ¿no? Y eso va a llegar, pues, hasta la parte molecular, donde vamos a encontrar los kilomicrones y las lipoproteínas. ¿Listo? ¿Cuáles son los niveles adecuados de los lípidos? El LDL colesterol va a depender del riesgo cardiovascular calculado. ¿De acuerdo? Si tengo un paciente que no tiene riesgo cardiovascular, el nivel de colesterol LDL tiene que ser menor a 130. Ese es mi meta objetivo de un paciente que no tiene riesgo cardiovascular. ¿Ya? Si un paciente tiene enfermedades de base, por ejemplo, la diabetes, una diabetes mellitus tipo 2, mi nivel de colesterol LDL ya va a disminuir. En estos pacientes tiene que tener un colesterol LDL menor a 100 miligramos de decilitro. ¿De acuerdo? Otros pacientes que debemos buscar eso son los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Cualquier patología de base, entonces debe tener un nivel de colesterol menor a 100, ¿de acuerdo? Eso es cuando hay prevención primaria. ¿Qué se llama prevención primaria? Cuando tenemos factores de riesgo para que el paciente tenga, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, que son pacientes con obesidad, dislipidemia como tal, pacientes con diabetes mellitus, hipertensión y algunas otras enfermedades de base que pueda tener, que pongan en riesgo para que este paciente pueda tener un evento cardiovascular. Entonces, a eso se llama prevención primaria, cuando todavía no ha pasado el evento o la enfermedad. Entonces, en ese caso, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Eres un espía? Bueno, entonces, tiene que ser eso menor a 100. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya hay un riesgo vascular importante, mayor? Cuando el paciente ya ha tenido un evento cardiovascular, por decir, un infarto agudo de miocardio. En estos pacientes tenemos que tener niveles de LDL colesterol menores a 70 miligramos de decilitro.
por 2, más baja. LDL colesterol menor a 70. Inclusive algunas guías, pues las españolas, si no me equivoco, tienen como objetivo menor a 50, casi algo imposible, pero eso es su meta para un paciente con prevención secundaria, que ya ha tenido el evento cardiovascular. Ahora, niveles de HDL colesterol va a depender del sexo, hombres mayor a 40 y mujeres mayor a 50. Recuerden que también este es un parámetro para el diagnóstico de síndrome metabólico, que ya han pasado en teóricas, ¿no? ¿O no han pasado teóricas de síndrome metabólico? Sí. Ya se la saben mejor que yo. Y los triglicéridos va a ser menor a 150 y el tratamiento va a depender del riesgo. Recuerden que hemos dicho que había una cardiopatía aterosclerótica, o una dislipidemia aterosclerótica. Esto significa que cuando tienes niveles altos, hay mayor riesgo que haya aterosclerosis. Pero como meta, nuestro paciente tiene que tener menor a 150 miligramos de decilitro. ¿Correcto? Y no se olviden, factor de riesgo para pancreatitis, mayor a 500 miligramos de decilitro. Ya vamos a hablar del tratamiento, cuándo vamos a empezar a dar o no de tratamiento. No me gusta que suene así. Ahora, cuando tengamos niveles de colesterol LDL en el perfil de lipoproteínas o perfil de lípidos, si yo tengo un colesterol LDL mayor a 190, puede indicar que nuestro paciente tenga una hipercolesterolemia familiar, que sea una primaria y no sea secundaria. En nuestro medio no se cumple siempre así, porque la mayor parte de nuestra población son obesos y van a tener colesterol alto, ¿de acuerdo? Si mi paciente no fuese obeso, tengo un índice graso corporal dentro del rango de normalidad y tenga niveles de colesterol así alto, en ese caso podríamos sospechar, pero la mayor parte de nuestros pacientes que vienen a consulta, e inclusive si calculamos el índice de la masa corporal aquí en nuestra aula, creo que es casi el 20%, así ojo de bueno, primero que tengan índice de masa corporal normal, el resto tenemos sobrepeso o algunos tienen obesidad. ¿Vale? Entonces, de esa manera. Ahora, en los pacientes con diabetes mellitus tienen alto riesgo cardiovascular, ya lo hemos mencionado. Y los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular tienen muy alto riesgo, ya hemos hablado de eso, para los niveles de LDL colesterol, ¿no? Y quienes no han tenido eventos cardiovasculares, pero tienen alto riesgo calcular. Y esta es la estructura de un kilomicron, de acuerdo, donde vamos a tener apoproteínas, fosfolípidos, vamos a tener la presencia de triglicéridos y colesterol estratificado, ¿no? Las apoproteínas lo ven como está en color azul, los fosfolípidos aquí formando parte como una membrana, los triglicéridos están rodeados por los fosfolípidos y el colesterol estratificado, ¿no? Y van a ir cambiando de acuerdo al nivel de el tipo de colesterol que tengamos, un LDL, HDL, ¿de acuerdo? Y en esta imagen del tema que se forma aún y va evolucionando de acuerdo al tiempo, desde cuando una persona es normal o cuando nace hasta así 40, 50, 60, 70, si tiene una mala vida. ¿Listo? No me acaba. Siento que me están. Entonces tenemos el colesterol total y esta va a estar fraccionada. Los corticoides pueden ocasionar incremento de los triglicéridos, estrógenos orales van a también aumentar triglicéridos y HDL, progesterona, triglicéridos, andrógenos, tiacidas. Fíjense las tiacidas que es de uso frecuente para insuficiencia cardíaca o patología cardiovascular, puede aumentar el colesterol. Los beta bloqueantes que utilizamos de forma frecuente, que son cardioactivos y no selectivos, igual pueden ocasionar niveles, incrementar los niveles de triglicéridos y tener compromiso en el HDL. Y algunos antivirales que también van a producir incrementos de LDL y triglicéridos. El estilo de vida, que es un factor importante para la triglicéridos. La dieta sí que es grasa, la que comemos la mayor parte, o los que hacen sus cuidados el fin de semana, van a tener triglicéridos y LDL alto, dislipidemia aterogénica. El tabaco, con HDL bajo, estrés oxidativo endotelial, van a formar placas ateromatosas.
entra, es un factor importante dentro de la fisiopatología de la aterosclerosis. Y el alcohol, incremento de triglicéridos y aumento del HDL. Entonces, si un paciente tiene hábitos de consumo de tabaco, consumo de alcohol, o su alimentación es más rica en carbohidratos y grasas, nosotros debemos indicar que tienen que cambiar el estilo de vida. A veces es bien difícil cuando los pacientes están bien comprometidos con sus dietas buenas, teóricamente, pero no es saludable. ¿Listo? Algunos signos que nosotros vamos a encontrar en las dislipidemias. Podemos encontrar un alto corneal. Hay una un periférico alrededor de la córnea, y esto es cuando tenemos LDL o triglicéridos altos, cuando los niveles están muy altos, y eso nos hace sospechar pues que este paciente va a tener una cardiopatía isquémica si este tiene menos de 50 años, ¿de acuerdo? Que cuando se dice, cuando hagan su examen físico, esto va a ver esto. Los xantomas blandos, estos que se encuentran en los dedos o también pueden estar en los brazos, ¿no? Son de color amarillo naranja. Puede haber las cosas cortitas, raquicubital, glúteos, dedos y palmas de las manos, ¿no? Esto es porque hay triglicéridos muy altos, puede ser muy alto, porque está muy alto, ¿de acuerdo? Y los anteasmas, fíjense, en esta imagen es cuando los dos ojos, los párpados están cerrados, va a haber dentro del canto interno, estas son como manchas simétricas medio amarillentas. Y esto es por triglicéridos altos sobre el hemograma. Entonces, esos son algunos signos que vamos a encontrar en la dislipidemia, pero no es muy frecuente, más hay en las dislipidemias primarias, no en las secundarias de las enfermedades que hemos hablado, porque las dislipidemias primarias están con sus niveles muy altos constantemente desde, inclusive algunas veces, desde el nacimiento. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a quién debo pedir un perfil lipídico, dentro de lo que corresponde en la historia y en la anamnesis, si mi paciente dice que soy fumador, que debe consumir bebidas alcohólicas cada fin de semana, etc., pues en él tengo que pedirle. Además, si veo que el paciente sube eso y no hace actividad física, de la misma manera tengo que pedir, ¿no? Eso es bien importante. Y dos, de acuerdo a lo que habíamos mencionado de las causas de patologías o dislipidemias secundarias, si un paciente tiene enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Okay. Y además de enfermedades hepáticas y cardiovasculares. ¿Qué hago en el examen físico? Medir el índice de masa corporal. Ese nos va a orientar, pero recuerden que cuando nosotros valoramos el índice de masa corporal, solamente vemos números y no vemos la constitución corporal. Puede ser que un paciente tenga un índice de masa corporal de 31, igual que otro. Pero si nosotros los vemos, uno puede tener un porte atlético. Y ese índice de masa corporal sea el resultado de, pues, del peso de las fibras musculares. En cambio, el otro va a ser, pues, obeso y no va a tener fibras musculares, pero pueden tener ambos el mismo índice de masa corporal. Entonces debemos tomar en cuenta eso. La composición corporal es distinta al de valor del índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Luego, pues la circunferencia abdominal, la presión arterial, pulsos, xantomas, alto corneal y xantelasmas. Los signos que ya hemos visto hace rato, ¿cómo los podemos encontrar? No es muy frecuente, ya a veces las ve, pero pues hay que tomarlos en cuenta, ¿de acuerdo? Y el laboratorio, pues vamos a pedir un perfil lipoproteico, lipídico completo, pedimos ácido úrico, parte del perfil tiroideo, una TSH para descartar que mi paciente no tenga hipotiroidismo y eso sea el causante de la dislipidemia, valores de creatinina, la microalbuminuria si pensamos en un síndrome nefrítico, electrocardiograma, radio X de tórax, control del carotidio, para ver cómo están constituidas, cómo están formadas las capas, y si vemos placas adenomatosas a nivel de las carótidas, ¿no? Es un lugar de fácil acceso para evaluar esto. Y calcular el riesgo, podemos utilizar cualquier calculador que ustedes quieran, podemos utilizar la Framingham para ver si hay riesgo cardiovascular y ese cálculo se hace hasta 10 años, ¿no?
Bueno. Vamos a encontrar diferentes grupos de sesgo, de sesgo bajo, de sesgo intermedio y de sesgo alto. ¿De acuerdo? La mayor parte de la población tiene sesgo alto, donde podemos encontrar historia familiar de eventos cardiovasculares precoces. Ellos son los que van a tener sesgo alto. Los que tienen LDL colesterol mayor a 160 miligramos de litro y un HDL colesterol, no colesterol, el que habíamos calculado, ¿se acuerdan? El donde no, está, no es parte del HDL, está mayor a 190, un síndrome metabólico, triglicéridos, no, factor de tasa de infección glomerular entre 15 y 60, enfermedades inflamatorias crónicas que ya habíamos mencionado, la menopausia precoz, todas las mujeres que tienen menopausia precoz pueden tener mayor incremento de riesgo cardiovascular, y los pacientes de origen sudasiático y también los latinoamericanos tenemos mayor riesgo cardiovascular, o aquellas poblaciones que son de ingresos bajos a medianos ingresos, ¿no? Y los triglicéridos mayor a 170, una PUB mayor a 130, una lipoproteína mayor a 50, una PCR mayor a 2 y un ITV menor a 0.9. Vámonos al tratamiento. ¿Cómo debemos hacer el tratamiento? ¿Cuáles son las bases? Lo primero, el tratamiento no farmacológico, evitar el consumo de grasas saturadas, ya que aumenta los niveles altos del colesterol con los triglicéridos. Por lo tanto, a mi paciente tengo que decirle que no toma o no consuma comidas rápidas, no hamburguesas, no pollo a la broster, todos los días. ¿Perdón? Aumentar el consumo de vegetales y pescado, conseguir un peso adecuado, es bien complicado los pacientes. La obesidad, recuerden que es una enfermedad crónica y está de por vida del paciente. Una vez que eres obeso, no dejas de ser obeso si no te cuidas. ¿De acuerdo? Y es bien difícil perder peso. Los que están en mi consulta vienen los pacientes quejándose, ¿no? La obesidad tiene que bajar de peso. Pero si hago todo, no consumo nada, como aire, creo. Hago, pero lo más que no hacen actividad física, esta mañana la paciente que ha venido. Hago todo para bajar de peso. ¿Hace actividad física? No, porque tengo un problema en las rodillas por mi artrosis. Entonces vamos a tener muchas barreras para ese tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Consumir leche descremada y o semidesnatada. No la leche entera, pues, la recomendación. Las carnes deben retirar toda la grasita visible y la piel. Si vamos a comer pollo, el paciente tiene distintos bueno, todos deberíamos hacer eso, quitar la piel del pollo, viene su churrasco, es un bife chorizo que es un buen corte para disfrutarlo, tiene que ir sin grasita, ¿no? Pero a veces la grasita le da sabor a la carne. Ya no era la parte, estamos en otra. Evitar el consumo de mantequillas, margarinas y sales elaboradas con grasas saturadas. ¿No? Eso es como tratamiento, ¿no? Vayan por otro. Todo el dinero que le puse en la pantalla, respeto. Ahí está, sí, me pasa. No pasa, ya está, no está. Tengo los dedos chacos, si no me quieres, es para tu casa, se confundiza. Bueno, ya que son los fármacos, vamos a utilizar los siguientes: los inhibidores de la de esta enzima de tasa, que son las estatinas, ¿perdón? Esta va a inhibir los índices de colesterol, las resinas que van a hacer un secuestro de sales biliares impidiendo la circulación intrahepática del colesterol, el ácido nicotínico inhibe la secreción del VLDL, los fibratos que van a estimular los receptores del PPAR alfa, que inhibe la lipólisis, inhibe la secreción del VLDL, y el S-inhibe, que inhibe la absorción intestinal del colesterol. ¿De acuerdo? ¿Cuál usamos más frecuente? Las estatinas. ¿De acuerdo? Tenemos en la seguridad a corto plazo, tenemos en el seguro universal de salud, hay estatinas. ¿De acuerdo? Cuando nuestro no lleguemos a metas, podemos hacer combinaciones de estatinas más que se inhibe, que es una muy buena combinación. Bueno, ¿cuál estatina es mejor? Vamos a tener diferentes. Si
explicando este gráfico, vemos cómo la rosuvastatina va a disminuir y va a tener un efecto más duradero en cuanto al tratamiento con estas estatinas en comparación con las otras. La que tenemos mayor uso médico frecuente y está en todos los vademécums de los seguros es la atorvastatina, que es el otro fármaco que me ayuda a bajar la cor, ¿de acuerdo? Y de acuerdo, esto también va a variar de acuerdo a la dosis. Fíjense las dosis desde 5 miligramos hasta 40, y en la atorvastatina que va desde los 10. Las tabletas, la forma de presentación de la atorvastatina en los seguros es de 10 miligramos, pero podemos encontrar de 20 y hasta de 40 miligramos. Entonces, si damos mayor dosis, vamos a tener una mayor disminución de los niveles de colesterol. Y enseguida trabajamos en esta parte. Y de acuerdo a la dosis, vamos a tener estatinas de moderada intensidad y de alta intensidad. Y si comparamos, recordando el anterior gráfico, la intensidad se ve pues solamente la dosis, mayor efectividad, mayor dosis, ¿de acuerdo? De moderada intensidad, la atorvastatina, la lovastatina y simvastatina hay, pero no se usa muy frecuente, la atorvastatina de 10 a 20 miligramos. Y en cuanto a alta intensidad, tenemos la atorvastatina desde 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 y 40. Vamos a tener grupos de tratamiento. El primer grupo de personas van a tener con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica, vamos a tener que utilizar estatinas de intensidad alta si mi paciente tiene menor de 75 años. O sea que le voy a dar atorvastatina, ¿cuánto? 40 a 80, inclusive si ya ha tenido un infarto, y yo su vastatina le voy a dar 40. Muy bien. Y estatinas de moderada intensidad si el paciente ya es mayor de 75 años. Esto por los efectos secundarios que tienen las estatinas. ¿De acuerdo? El grupo 2, las personas que tienen niveles de colesterol les deben mayores a 190 miligramos de litro, como aquellas con hipercolesterolemia familiar. ¿De acuerdo? Deben recibir alta intensidad. El tercer grupo, las personas con diabetes entre 45 a 75 años y los que tienen niveles entre 70 y 180 y sin evidencia de enfermedad cardiovascular o aterosclerótica. Estatinas de moderada intensidad y alta intensidad si el riesgo es menor a 7.5, si es mayor a 7.5, estatinas de alta intensidad. Un cuarto grupo de personas que está comprendido entre 45 y 75 sin evidencia de enfermedad cardiovascular o diabetes, con niveles de LDL colesterol que van a estar entre 70 y 189 miligramos de litro y un riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular aterosclerótica mayor a 7.5, estatinas de moderada intensidad. O sea, que ¿cuánto de atorvastatina le vamos a dar? 20. ¿Cuánto sería moderada intensidad de atorvastatina? 10. 20. ¿De acuerdo? ¿Y si le vamos a dar atorvastatina? 20. ¿Ven? Sí, menos. Es moderada intensidad, no es alta intensidad. Las metas con estatinas de alta intensidad deben lograr una reducción mayor de LDL colesterol mayor al 50% desde la línea base sin tratar. O sea, tengo mi perfil de lípidos, su LDL colesterol está en cuánto, en 200. Mi meta con alta intensidad es que baje el 50%, o sea, a 100. ¿Ven? Muy bien. Con terapia con estatinas de moderada intensidad, por lo general se traduce en una reducción de un 30-49%. Y debemos evaluar la respuesta en 8 semanas, si es lo adecuado, o sea, 2 meses. En la consulta yo les digo en 3 meses, ¿de acuerdo? Pero lo adecuado es desde los 2 meses, 8 semanas. Otras terapias, cuando no logramos llegar a metas, podemos combinar estatina más ezetimibe. Baja el nivel de colesterol entre el 15 al 20%, una dosis recomendada de 10 miligramos día. Entonces, tenemos formas farmacéuticas ya combinadas. ¿De acuerdo? Hay el Formide, es una marca comercial que trae Cefepime, y de Farmedical, que viene rosuvastatina más ezetimibe. ¿De acuerdo? Normal es eso. No es comercial, pero ya son los dos fármacos en uno.
Cuando no logro llegar a metas en mi paciente, puedo optar por eso. La niacina puede bajar del 15 al 20%. No tenemos más de uso frecuente en nuestro medio. Las resinas de ácidos biliares, 20 al 25%, tampoco es muy frecuente el uso en nuestro medio. Debemos tener algunas consideraciones estratégicas en el manejo de la dislipidemia y el riesgo cardiovascular. Las características de los pacientes van a influir de acuerdo a la seguridad de las estatinas. No puedo utilizar pacientes que tengan alteraciones con enfermedades musculares. ¿Perdón? Uso concomitante con algún otro fármaco que pueda alterar la función de las estatinas en pacientes con historia de evento vascular cerebral hemorrágico. Pues sí se usa para el isquémico a dosis de alta intensidad, hasta 80 miligramos inclusive en la atorvastatina, pero si mi paciente ha tenido un hemorrágico no debo utilizarlo, ¿de acuerdo? Pacientes mayores de 75 años de edad, riesgo-beneficio, si mi paciente ya tiene 80 años es más probable que él pueda tener un efecto secundario muscular. Va a haber más riesgo que beneficio. Siempre cuando receta un medicamento, pone la báscula. Riesgo-beneficio. ¿De acuerdo? Susceptibilidad al daño muscular. Otra cosa, no se recomienda, van a ver que no se recomienda el uso de fibrato más estatina, porque incrementa el riesgo de problemas musculares. Pero en algunos pacientes podemos utilizarlos cuando tenemos riesgo pues muy alto de pancreatitis, niveles de triglicéridos 700, colesterol de 300, podemos utilizar la combinación, pero con mucho cuidado y bajo supervisión muy continua, pero no se recomienda, ¿de acuerdo? Ahora, el ácido bempedoico ya en Bolivia. Este es un fármaco que no había en nuestro medio, pero este año ya llega. Es una muy buena opción para aquellos de los pacientes que no tienen buena tolerancia a las estatinas. ¿Listo? En el manejo de las hipertrigliceridemias tenemos que tener todo el conjunto tomando en cuenta la alimentación, cambios de estilo de vida, un adecuado control glucémico en los pacientes que son diabéticos, disminuir el peso, suspender medicaciones que incrementan los triglicéridos y aumentar el ejercicio. ¿De acuerdo? Entre ellos tenemos, pues, vamos directamente a los fármacos. Fibratos, desafibrato, fenofibrato, genfibrosino y citrofibrato. Todos los fibratos nos disminuyen los niveles de triglicéridos, ¿de acuerdo? El que tenemos en todos los seguros y el seguro universal de salud es el genfibrosino, que podemos llegar a dosis de esta 1200 miligramos. La presentación viene de 600 miligramos, puedo darle hasta dos veces al día, ¿de acuerdo? Y los fibratos o desafibratos que vienen en diferentes presentaciones, tenemos en el medio, pero no estamos seguros. Dentro de los fibratos, tenemos el Dicomac, el Mabu. Estos son algunos estudios que se han hecho con las estatinas por seguridad. Y en resumen, ¿qué debemos hacer para el tratamiento de los pacientes con dislipidemia? Estilo de vida saludable en todos los pacientes, cualquier dislipidemia, terapia con estatinas, según la intensidad, debe ser iniciada o continuada, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene, tenemos que hacer prevención primaria, secundaria, o si tiene factor de riesgo cardiovascular alto, 10 años. Monitoreo regular del cambio del estilo de vida, hay que citar a los pacientes de forma continua. Y pacientes con intolerancia a la intensidad recomendada se utiliza la intensidad máxima tolerada. Si un paciente requiere una estatina de alta intensidad, atorvastatina 80, no me puede aguantar, tengo que bajar la dosis a la que me tolere. Y pues ya tenemos en la suerte aquí, así que puede ser una opción si el paciente tiene un poder adquisitivo. Está un poquito carito, pero sirve. ¿Listo? Más preguntas, ¿no?